Una, dos, tres. Listo. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Sí. Bonita la tienda. Buenas. ¿Listo ya, Pocho? ¿Ya? Sofía. ¿Iván? ¡Uy! Hace el video. ¿Necesito? Gracias. Buenas noches. Disculpe, una palabra para nuestro blog, de lo que usted opine de estas festividades, de cómo ha participado la ciudadanía. Bueno, pues yo les quiero decir que la ciudadanía le gusta todo esto que son nuestras tradiciones. La verdad es que todos los días, desde el día 31 que iniciamos las festividades en la Plaza de la Libertad, al día de ayer, desde la mañana que instalamos la Catrina, en la tarde que tuvimos el concurso de altares, la viajada, la gente ha participado. Ustedes vieron que ahorita la gente seguía sentada, que quería más todavía. La verdad es que yo creo que lo nuestro es lo que le gusta a la gente, y a mí como primera servidora de esta ciudad, pues convivo con la gente. Creo que eso es un ingrediente que hoy le estamos dando, porque rara vez el presidente municipal, y ahorita me lo dijeron unas gentes que estaban aquí, que vienen de México, rara vez ven a sus autoridades convivir con el pueblo, y yo creo que eso es algo muy importante. Yo le quiero comentar que en la tarde anduve ahí en los panteones, y la gente también muy contenta porque están limpios, porque había agua, porque estábamos ahí pendientes de lo que se pudiera ofrecer. Y yo creo que eso es parte del trabajo que debe hacer un servidor público. Muchas gracias, alcaldesa. Nosotros hemos visto la cultura, cómo se ha desarrollado, las actividades, cómo trabaja usted incansablemente. Muchas gracias. No, pues es todo lo que Dios nos dio el privilegio de poder servir a la ciudad, y hay que aprovecharlo y hacer las cosas como Dios manda. Gracias. Gracias.